un gran poeta, regista de Lima, Perú, con orígenes italianos. Y bien, este invitado especial no es nada más ni nada menos que Nino Bolaños, que nos visita en esta espléndida, superba, en el Festival Internacional de la Poesía, en el Palacio Ducal. Estimado Nino, bienvenido a Génova, bienvenido al canal Mundo Tierra, a ti la palabra. Muchas gracias por tus palabras y un honor estar en tu programa, un honor estar acá en Génova, invitado a este grandioso festival y a tus órdenes. Sí, cuéntame, ¿cómo nace esta pasión por este arte de la poesía? Yo siempre digo que yo no escogí ser poeta, no escogí ser músico. Más allá de si está bien o está mal, más allá de si hago algunas cosas, la música me escogió, la poesía me escogió desde que nací y no es, es algo que no he podido dejar de hacer. Muy bien, maravilloso. Gracias por regalar belleza para el alma, crear toda esa sinergia que solo los artistas saben regalar y dar al mundo. Cuéntame, ¿cuál es la poesía que más te ha dado ese input, esa energía y que has dedicado con tanto amor? Pues, pienso que serán todas, pero habrá una que será en especial más importante, que has dedicado para alguien, para algo especial. Bueno, la fuente son los clásicos, siempre creo que es la fuente más precisa y más, digamos, más raíz, la que nos conmueve más, los clásicos de los nacimientos, los literatos, y también el concepto de la trova clásica también, ¿no? De los aquellos trovadores que iban de pueblo en pueblo cantando. Y con permiso de los reyes, con permiso de ellos, le decían vela verde en el Perú, le decían seguida, les decían lo que no les gustaba y los reyes tenían que aguantar, soportar y no podían condenarlos por lo que decían. Desde esa época el estatus, digamos, del poeta, del escritor, del cantautor, que eran los trovadores, tenía un estatus. Sí, importante este punto, este focus. Y cuéntame, los poetas, a través de las palabras, a través de este arte, transmiten también un mensaje, ¿no? Que puede ser también para, a veces de amor, a veces de rebelión, a veces de protesta, a veces de mensaje, ¿no? Palabras que dicen algo. Sí, mira, en el contexto de las redes sociales de poesía, un poeta finlandés ayer, un poeta brasileño, un poeta portugués y yo. Y todos nos entendíamos de una forma u otra y todos escuchamos el ritmo de las palabras, escuchamos la intención, entendíamos, a veces a través de una traducción muy bien hecha, pero lo que se entendía más allá de todo eso era que todo lo demás era superfluo, que la poesía subyace. Ya no en los poetas, sino en todos los seres humanos, y que encontrar esa poesía es un trabajo que a los poetas, a los que trabajamos en esto, nos toca descubrir para todos esa poesía en el resto de la gente. Y bueno, esta poesía, ¿cómo es para los poetas? ¿Cómo es el nombre? Disculpa, me olvidé. Pero bueno, pero sí puedo decir que son tipos muy especiales, definitivamente, para todos los yo creo que el poeta abre las puertas del entendimiento, porque el mundo no es solamente este mundo racional, lo vemos, que tratamos de explicar, el mundo entero que tiene otra, también otra forma, no solamente de entenderse, sino otra forma de ser. Ahora los vivos entienden que es multiverso, bueno, el universo de la poesía, hay que entrar en ese universo para acercarse a la luz. Y creo que la función de los artistas es abrir puertas para que podamos ver una luz distinta del universo. Y creo que es absolutamente concreto, real. Y, como decía una querida amiga que estuvo
poesía, estoy firmemente con los pies sobre las nubes. Y ella decía que si las nubes se caen, para eso estamos nosotros para sostenerlas. Ah, qué excelente. Sí, siempre hay un ángel. Un ángel, y en este caso los poetas, que comprenden tantas cosas. Es atrevido decir que comprenden el alma, ¿no? Comprenden muchas cosas, como solo los artistas saben donar. Y cuéntame un poquito más para que nuestros seguidores sepan cómo es la gente de Perú, cómo es la gastronomía, ¿no? Porque cuando se conoce una cultura, hay que conocer la gastronomía, cómo es su gente y cómo es también el clima, quizás. En el Perú, verdad que se come muy bien. Es una razón, porque tú haces una ensalada de cualquier cosa y como el sol da directamente, pero es enfriada en el mar con el juguete de fútbol. Entonces, digamos, estos frutos que se dan en climas muy fríos, pero tienen directamente el sol, entonces hasta que comerte un tomate o una panta una lechuga es diferente comerla por esa razón. O sea que tienen un sabor especial, vino y diferente, que podría ser de carne. Ah, sí, bueno, saber. Claro que sí, la magia de los Andes, ¿no? Que nos regalan ya de los tiempos de nuestro Inca, que vieron años atrás. Algo muy especial, ¿no? De nuestro Inca, la historia. Y a propósito, aprovechen, ¿no? Suscríbanse al canal Mundo Tierra, donde... Muy bien. Muy bien. ¿Qué es usted? Lamentablemente le falta tener un poquito de, o sea, apoyar un poquito más, digamos así. Entonces a todos aquellos guerreros que apoyen a, digamos así, a nivel general completo, el arte. Bueno, y entonces un saludo para todos nuestros seguidores. Un saludo para todos nuestros seguidores, me incluyo de nuestros seguidores. Sí, y amigos del mundo. Y amigos, hay gente que ya
cambia el arte como un disco abre puertas y deja pasar la luz. Así que, vamos, hay que ser todos protagonistas en esto y hacer que los artistas nos dejen iluminar, ¿no?, al mundo dentro de las almas de las personas. Sí, gracias, excelente, maravilloso. Bueno, queridos amigos, esta entrevista ha llegado a su final. Gracias por vuestra atención. Es siempre un gran gusto estar aquí, siempre dándoles lo mejor de lo mejor y deseándoles salud, amor y felicidad. Y juntos les decimos a todos ustedes que los que queremos. Queremos mucho. Exactamente. Sí, chus, au wiedersehen, goodbye, arrivederci, adiós. Hasta la vista. Au revoir. Au revoir. En quichua. Ah, en quichua. Ok, bueno, se la debemos. Un abrazo.